Frutas orgánicas, mitos, beneficios y diferencias con las frutas convencionales. En los últimos años, las frutas orgánicas han ganado popularidad como una opción saludable y respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo, este crecimiento ha venido acompañado de una serie de mitos y confusiones sobre sus beneficios en comparación con las frutas convencionales. ¿Son realmente más nutritivas? ¿Ofrecen ventajas significativas para la salud? ¿O se trata simplemente de una moda pasajera? Este artículo explora en profundidad los mitos y beneficios de las frutas orgánicas, y las diferencias clave entre estas y las frutas convencionales. ¿Qué son las frutas orgánicas? Las frutas orgánicas son aquellas cultivadas sin el uso de pesticidas sintéticos, fertilizantes químicos, organismos genéticamente modificados, OGMs, ni radiación ionizante. En su lugar, se emplean métodos naturales para controlar plagas y fertilizar el suelo, como el uso de abono orgánico, rotación de cultivos y control biológico de plagas. Estos métodos están diseñados para ser más sostenibles y menos perjudiciales para el medio ambiente. Para que una fruta sea etiquetada como orgánica, debe cumplir con estrictas regulaciones que varían según el país, pero que generalmente requieren una certificación por parte de una autoridad competente. Mitos sobre las frutas orgánicas. Mito 1. Las frutas orgánicas son siempre más nutritivas. Uno de los mitos más comunes es que las frutas orgánicas contienen más nutrientes que las frutas convencionales. Si bien algunos estudios han encontrado diferencias en el contenido de ciertos nutrientes, como antioxidantes y vitaminas, la evidencia no es concluyente. Las variaciones en el contenido nutricional pueden depender de muchos factores, como el tipo de suelo, las condiciones climáticas y las prácticas agrícolas específicas, más que del método de cultivo. Mito 2. Las frutas orgánicas son 100% libres de pesticidas. Aunque las frutas orgánicas no utilizan pesticidas sintéticos, esto no significa que estén completamente libres de pesticidas. Los agricultores orgánicos pueden usar pesticidas naturales, que están permitidos bajo las regulaciones orgánicas. Sin embargo, estos pesticidas naturales son generalmente menos tóxicos y se utilizan de manera más controlada. Dicho esto, las frutas orgánicas tienden a tener niveles significativamente más bajos de residuos de pesticidas en comparación con las frutas convencionales. Mito 3. Las frutas orgánicas tienen un sabor superior. El sabor es subjetivo y puede verse influenciado por una variedad de factores, incluyendo la frescura de la fruta y la temporada de cosecha. Muchas personas afirman que las frutas orgánicas tienen un sabor superior debido a las prácticas de cultivo que favorecen la calidad del producto. Sin embargo, no todos los consumidores notan una diferencia significativa en el sabor entre las frutas orgánicas y convencionales. Mito 4. Las frutas orgánicas son siempre mejores para el medio ambiente. Si bien las prácticas agrícolas orgánicas son generalmente más sostenibles y menos dependientes de productos químicos sintéticos, esto no siempre se traduce en un impacto ambiental significativamente menor. La agricultura orgánica puede requerir más tierra para producir la misma cantidad de fruta, lo que podría llevar a la deforestación u otros impactos negativos si no se gestiona correctamente. Además, el transporte de frutas orgánicas a largas distancias puede contribuir a una mayor huella de carbono. Beneficios de las frutas orgánicas. Beneficio 1. Menor exposición a pesticidas. Uno de los principales beneficios de las frutas orgánicas es la menor exposición a pesticidas sintéticos. Aunque la mayoría de los pesticidas utilizados en la agricultura convencional están regulados para asegurar que los niveles en los alimentos sean seguros, algunas personas prefieren minimizar su exposición a estos químicos. Las frutas orgánicas, al tener niveles más bajos de residuos de pesticidas, ofrecen una opción más limpia en este aspecto. Beneficio 2. Promoción de la biodiversidad y la salud del suelo. La agricultura orgánica promueve la biodiversidad al fomentar la rotación de cultivos, el uso de compost y abonos naturales, y la conservación de suelos saludables. Estas prácticas no solo benefician al medio ambiente, sino que también pueden mejorar la calidad de los alimentos producidos. Un suelo saludable está lleno de microorganismos que ayudan a las plantas a absorber mejor los nutrientes, lo que podría influir en el perfil nutricional de las frutas. Beneficio 3. Ausencia de organismos genéticamente modificados, OGMs. Las frutas orgánicas no contienen OGMs, lo cual es un factor importante para los consumidores que prefieren evitar alimentos modificados genéticamente por razones de salud, medioambientales o éticas.
Aunque el debate sobre la seguridad de los OGMs continúa, la agricultura orgánica ofrece una alternativa para aquellos que desean evitarlos. Beneficio 4. Apoyo a prácticas agrícolas sostenibles al comprar frutas orgánicas. Los consumidores apoyan prácticas agrícolas que son más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Esto incluye el uso de menos productos químicos sintéticos, la conservación del agua y la promoción de la biodiversidad. Estas prácticas no solo benefician al medio ambiente, sino que también pueden contribuir a la sostenibilidad a largo plazo del suministro de alimentos. Beneficio 5. Posible mayor contenido de antioxidantes. Algunos estudios han sugerido que las frutas orgánicas pueden tener un mayor contenido de antioxidantes, como polifenoles y flavonoides, en comparación con las frutas convencionales. Estos compuestos están asociados con una serie de beneficios para la salud, incluyendo la reducción del riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardíacas. Aunque la diferencia en el contenido de antioxidantes puede no ser drástica, puede ser significativa para aquellos que buscan maximizar su ingesta de estos compuestos protectores. Diferencias entre frutas orgánicas y convencionales. 1. Uso de pesticidas y fertilizantes. La principal diferencia entre frutas orgánicas y convencionales radica en el uso de pesticidas y fertilizantes. Las frutas convencionales suelen ser tratadas con pesticidas sintéticos y fertilizantes químicos para maximizar el rendimiento y proteger las cosechas de plagas. En contraste, las frutas orgánicas utilizan pesticidas y fertilizantes naturales, como compost, estiércol y minerales naturales, para nutrir el suelo y proteger las plantas. 2. Procesos de producción y sostenibilidad. La producción de frutas orgánicas tiende a ser más sostenible, enfocándose en la conservación de recursos naturales y la protección del medio ambiente. Esto incluye prácticas como la rotación de cultivos, el uso de abonos orgánicos y la conservación del agua. Las frutas convencionales, aunque pueden ser producidas de manera sostenible, a menudo dependen de prácticas agrícolas intensivas que pueden tener un impacto ambiental más significativo. 3. Residuos de pesticidas. Como se mencionó anteriormente, las frutas orgánicas generalmente tienen menores residuos de pesticidas en comparación con las frutas convencionales. Esto es importante para los consumidores que desean minimizar su exposición a estos químicos. Sin embargo, los residuos de pesticidas en frutas convencionales suelen estar dentro de los límites considerados seguros por las autoridades reguladoras. 4. Costo. Las frutas orgánicas suelen ser más caras que las convencionales, debido a los costos adicionales asociados con la producción orgánica, como la certificación, el manejo de plagas más laborioso y el menor rendimiento por hectárea. Este costo adicional puede ser un factor limitante para algunos consumidores, aunque muchos están dispuestos a pagar un precio más alto por los beneficios percibidos. 5. Disponibilidad. Las frutas convencionales suelen estar más ampliamente disponibles y durante todo el año, mientras que las frutas orgánicas pueden ser más difíciles de encontrar y estar sujetas a la estacionalidad. Esto se debe en parte a las prácticas agrícolas que priorizan la calidad sobre la cantidad en la producción orgánica. Conclusión: las frutas orgánicas ofrecen una serie de beneficios tanto para la salud como para el medio ambiente, pero también están rodeadas de mitos que pueden confundir a los consumidores. Aunque no siempre son más nutritivas ni necesariamente mejores en todos los aspectos, sí proporcionan una opción más limpia y sostenible para quienes buscan minimizar su exposición a pesticidas y apoyar prácticas agrícolas responsables. Al final, la elección entre frutas orgánicas y convencionales dependerá de las prioridades personales, el presupuesto y las preferencias del consumidor. Sin embargo, es importante recordar que, independientemente de su origen, incluir una variedad de frutas en la dieta es crucial para una buena salud. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, comparte con tu familia y amigos. No olvides suscribirte.